Bienvenidos a Latin Merchant. En este video tú podrás conocer nuestras escuelas. También te queremos mostrar las clases, alojamiento y también las actividades y excursiones. Que lo disfrutes. I really want to learn Spanish, especially being an American. There's so many Spanish-speaking people in America. So it's something that I've wanted to do for a long time. This is a great place to do it. It's a lot of fun. People are really easygoing. I'm really enjoying myself. Honestly, they're incredible. I have two brothers here, and then a mother, a father, I'm a little godmother, and they're incredible. They're so nice. They cook great food. Our house is beautiful on the inside and on the outside, and just in general, they're just great people. Me parece excelente. Me gusta Chile y la gente en Chile está muy simpático. Me parece excelente porque los profesores son excelentes y ayúdame para aprender español en un corto tiempo. I think it's a great opportunity to learn, and the level is not too, how to explain it, the level is not too high. Even you, if you don't speak any word Spanish, it's possible to learn the language easily. Really interesting, I learned a lot. Really good, and I really supporting you and making it easy. Have fun. Todos quieren que yo tengo una buena experiencia y los profesores son diferentes. Sí, mucho, porque a primera no podía entender el acento muy bien, pero ahora puedo entender mucho mejor. Yeah, they're very nice, very friendly, very sympathetic, and help with everything. Are fun. Yeah, I like them very much. Very professional as well. Yes, I have a lot of fun, very nice activities, good dancing and sightseeing around the city. It's very nice. Estupendo, porque acá conocemos mucha gente, conozco extranjeros, comparto mi cultura con ellos y ellos comparten su cultura conmigo y un ambiente muy, muy grato. Sí, noté un progreso porque al principio no me sentía muy cómoda hablando español, pero ahora me siento mucho mejor. Para mí me gusta que hay el programa de tres países en la escuela. Estuve en Buenos Aires al principio, después estoy acá en Chile y después voy a Quito, Ecuador, para escuchar acentos diferentes de castellano y para ver los países diferentes y con sus culturas diferentes y todo. Me siento muy bien y muy cómodo acá. Yo he aprendido mucho sobre la gente aquí, de mi hermano chileno. Nosotros hablamos siempre sobre la cultura y es muy bien porque yo puedo practicar mi español. Conocer nuevas amistades a través del mundo y poder estar en contacto con ellos y saber qué es lo que pasa al otro lado. The people were very nice. It sounded like a very interesting and professional school, and that's why I decided to join. I hope to speak fantastic Spanish and to be able to talk to Chilean women.